El pasado viernes 21 de junio, en la avenida Bancay con Nicolás de Piérola, un vehículo invadió el carril derecho atropellando a 6 personas. 2 de ellas se encuentran con pronóstico grave. El conductor, identificado como Larino Gabriel Palma Valladares, señaló que se distrajo con su perrita que iba en el asiento del copiloto. Está prohibido llevar los animales, está prohibido llevar niños en el asiento delantero. No se puede llevar a los animales dentro del animal. Si va otra persona, por supuesto, tendrá que agarrarlo a ese animal. No pueden soltar a los animales. Hay personas que lo llevan al perrito en la falda. Lo llevan a los perritos en la falda con el timón. O les permiten que saque por la ventana el perrito. En todo el mundo los accidentes han aumentado porque los conductores utilizan el celular. Lamentablemente hoy en día no solamente es para oír. Ya hay imágenes, ya se puede chatear, ya se puede contestar. Entonces, lamentablemente, están utilizando una de las manos y la atención está puesta en la comunicación virtual. Y eso debe evitarse de todos modos. La alta velocidad, la imprudencia del conductor, la ingesta de alcohol y la imprudencia de los peatones son las 4 principales causas de accidentes de tránsito en el Perú. Solo en Lima Metropolitana, en lo que va del año, se han reportado 194 accidentes de tránsito, que han dejado como consecuencia 200 personas fallecidas en las pistas y 87 heridos, según cifras de la policía. El peatón es la prioridad. ¿Usted se siente la prioridad? No, porque no está seguro. O sea, en cualquier momento puede entrar un carro y atropellar. Y atropellar, es la verdad. Sí, de vez en cuando se meten, pero ya todo conductor tiene que dejar espacio también. ¿Siempre a la defensiva? Ah, siempre a la defensiva. Para el presidente de la ONG, Luz Ámbar, Luis Quispecandia, el paso de cebra o crucero peatonal es una zona intangible y de máximo respeto al peatón. Así este haya cruzado en luz roja. Así por error haya entrado el peatón y esté en luz roja, ingrese el peatón. Aún así, si está en el crucero peatonal, es una zona intangible, es una zona sagrada, que no tienen los conductores nada, simplemente no hay ninguna disculpa. Es un espacio del peatón, de modo que ningún conductor puede atropellar porque está en luz roja o le corresponde a la luz verde. Ahora, no vamos a exculpar al peatón. Evidentemente el peatón también tiene responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando cruza por la mitad de la calle, cuando deambula en estado de ebriedad, cuando no respeta las luces del semáforo, se expone al accidente. El accidente de la avenida Bancay no solo ha dejado en evidencia los malos conductores que proliferan en la ciudad, sino el temor de los mismos peatones que sienten al caminar por las pistas. Nos encontramos en el cruce de Nicolás de Piérola con la avenida Abancay, lugar exacto donde el pasado viernes 21 de junio ocurrió este terrible accidente por medio del cual un conductor invadió el carril derecho atropellando a un grupo de personas. Y desde aquí vamos a identificar cuáles son las principales imprudencias que cometen muchos conductores al momento de manejar sus vehículos. Ahorita están aquí porque hay policías, pero si es el día a día, los carros están aquí, están allá, no respetan la cebra. ¿Le ha pasado alguna vez que ha ido por una cebra y un carro se ha metido en U o un carro se ha metido hasta el paso de cebra? Sí, han dado la vuelta en U cuando saben que no hay vuelta en U porque no hay policía, entonces uno tiene que sobreparar y está como en el miedo y les gritan, nos gritan como nosotros. Lima se ha vuelto una ciudad intransitable para el peatón. Sí, hay más carros que personas. Nadie respeta la regla de tránsito, incluso La cebra, que es exclusivamente para peatón, no la respeto. Observe, por ejemplo, a ese vehículo, aparentemente un colectivo de placa borrosa, pero que pudimos detectar como D2K317, dar la vuelta en U, sin mayor escrúpulo y exponiéndose a un accidente de tránsito. Más aún, en un lugar donde está prohibido este tipo de giro. Precisamente esta constante de colectiveros en el lugar hizo que un policía de tránsito, al notar nuestras cámaras, proceda a desalojarnos. Pero la pregunta es, ¿esto ocurre los demás días? ¿Usted se siente seguro o camina con miedo? No, la verdad no siento seguro, porque hay colectiveros que se meten así de frente, pues no. La verdad da miedo. Bueno, uno peor que cuando anda con la bebé o con las mamitas también, ¿no? Adultos mayores que tenemos acá, pues no respetan. Debería haber este respeto, ¿no? ¿Siente que Lima se ha vuelto una ciudad intransitable para el peatón? Sí, la verdad sí.
Otra infracción común en esta arteria de la ciudad tiene que ver con los vehículos que no prenden sus luces direccionales. En este caso, observe con atención cómo estos autos que van por la avenida Abancay y doblan por Nicolás de Piérola lo hacen sin prender sus luces y mientras las personas transitan por el crucero peatonal. Algunos incluso tienen que caminar rápido porque no se sienten seguros en las pistas. Cruce de la avenida Brasil con 28 de julio. Durante el tiempo que hemos estado aquí ubicados, hemos detectado que las dos principales infracciones que se cometen al volante son la de manejar con una sola mano o la de llevar a un menor o a un bebé en brazos en el asiento del copiloto. Mire este auto. En el asiento del copiloto va una persona que carga a un bebé, el mismo que de producirse un accidente podría llevar la peor parte. Lo mismo ocurre con esta camioneta roja. Ve al menor cargado en brazos por la que sería su madre. Sin duda, esto, al margen de las sanciones, representa un peligro grave que no se termina de interiorizar. Por otro lado, muchos conductores consideran que la imprudencia del peatón es también una causa de atropellos o accidentes, como en este caso, que muchas personas cruzan a mitad de la avenida en el Paseo de los Héroes Navales. Muchos incluso lo hacen con niños. El problema es esto, que está aquí, bueno, este parque es una alameda donde tiene su crucero peatonal ahí en el semáforo. Ajá. Entonces la gente se arriesga a cruzar acá. Lamentablemente, pues es así, pues, ¿no? Según data estadística compartida por la Policía Nacional, en lo que va del 2024, los principales siniestros registrados en las pistas se han contabilizado como 72 atropellos comunes, que han dejado 75 personas fallecidas, 28 atropellos con fuga del conductor, que han dejado 27 personas fallecidas, 68 choques, que han dejado 72 fallecidos, y 14 volcaduras, que han dejado como saldo 14 muertos. ¿Qué estamos haciendo mal como ciudad para tener cifras tan altas? En el país, con los segundos peores conductores del mundo, nos queda claro que le huimos al civismo y al respeto a las normas de tránsito. Las cifras no mienten y al parecer estamos haciendo poco o nada.